sin el balón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás. Más veces, pero por lo menos estamos hoy aquí para conmemorar, entre otras cosas, el centenario de la banda del Centro Instructivo Musical de Mislata, que está aquí con nosotros. Nos brindaron la oportunidad de estar con ellos hoy aquí celebrándolo, y por supuesto que estamos encantadísimos de hacerlo, y vosotros de estar aquí testigos de esta historia que esperamos que marque un hito. Un bonito hito y que se repita muchas veces. La próxima vez nos vemos en el Real o un sitio de esos. Sigamos con nuestro guión y vamos con Desamparados.
gracias. Bueno, material tradicional, vamos a algo de lo último. El tema de Últimas Mentes, que muchos acordaréis. ¡Hombre de las cavernas!
no me voy de aquí. Estoy solo aquí. No me voy. Comunicación, la gente se molesta en el corazón.
Aquí hay de todo menos incomunicación, por supuesto. Dar un pequeño descanso a los pulmones. Y ahí el metal, metal pesado y metal ligero también, ahí detrás. Me habría olvidado deciros, aunque luego volveré a presentar, un gran mérito, el director de la banda sinfónica de Mislata, Andrés Valero. Me había olvidado. Por aquí, Rafa, al que ya conocéis. Tiene intención de presentar, mejor dicho, de empezar un tema. Y vamos a ver si algunos os acordáis de él. Una pequeña sorpresilla, vamos a ver qué pasa. A ver, Rafita. A ver esas palmas. Porque seguimos siendo. Thank you.
Marcén, hace algo de tiempo que no tocamos. El álbum del 92 que se llama Desafío empieza también el señor Rafa. ¡Vamos! ¡Os esperamos en el infierno!
Francia, Alemania 92, un atrapado de varón. Se me está andando.
acoplar, de tocar mi guitarra a un volumen brutal. Inexorablemente la gente de ciencia piensa que es un ataque contra la conciencia. Yo no sé pronunciar un discurso y tampoco sé tan solo formar. La costumbre está en la carretera hacia el margen de la justicia estatal. Encajar con verduras de coco que me prenden sin más. Mi expresión es así porque puedo decir que me encuentro a mí mismo cuando estoy ante ti. Yo no sé pronunciar el discurso ni tampoco sé cuánto formar. No acostumbro estar en la carretera de la justicia Thank you.
pasé toda la vida aquí y allí. Vaya por Dios, me dicen que me vaya ya del rock. Ya con rockero, tan viejo y ya sin pelo, en este mogollón. Me falta el vuelo y dime de un currero, pero que vaya rock. No estoy de acuerdo, el escenario es lo mejor. Sonido atronador. Quiero sentir las luces empapando en sudor. Me corta el velo, todo el puto dinero. Prefiero mal vivir. Soy sincero, yo ya he tocado el cielo y quiero estar aquí. Que un concierto es lo mejor. Siempre cueste lo que cueste. Mira, diga lo que diga. Siempre cueste lo que cueste. Mira. Yeah.
Falcons lo mejor. Siempre, cueste lo que cueste. Mira, digan lo que digan. Siempre, cueste lo que cueste. 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 Yeah, de Metamorfosis. Tal vez no me equivoco, del Metamorfosis. El malo. We'll be right back.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. También a la ciudad de Mislata y a toda la gente que ha apoyado este proyecto. De corazón, os queremos a todos un montón. Simplemente recordaros que esto está siendo también grabado en un DVD, donde por supuesto salimos nosotros, la maravillosa orquesta de Mislata, y todos vosotros, alguno se podrá reconocer ahí cuando lo vea, si tenéis la referencia de comprarlo. Yo creo que va a merecer la pena, ¿verdad? Una sorpresita esta noche, tras descansa un poquito la banda sinfónica de Mislata, maravillosa. Vamos
Thank you.
¡Sabor de Chuamo! ¡Muchas gracias!
Yeah.
Thank you.
será panza infernal. Desde aquel día ya nada fue igual. Mira así. Oh, oh, oh.
aquí. Sé que hay un bar, pero no hay con qué pagar. Me dice el tipo, y un cartel, una cerveza de papel. Era siniestro, ese cañón, estaba feo, como un dragón. Sospechame, voy a acabar, igual que un poste en la señal. Haciendo que estoy contemplando un mundo que desfila por aire burlón. Parece que va a llover. Es escuchar a la banda sinfónica de Mislata. Thank you.
quién la música te va, si no te puedes dar. Pobre, me quieren recluir en una clínica mental. Todos se empeñan en decir que cuando se acaba mal. Mujer, cuando me voy, tocaría rock. Aunque la parte no tenga sonido. Falsos mitos, que hay mucho falso mito, pero esta banda no es ningún mito. Y ahora, para todos ustedes, un hermoso tema que nunca puede faltar. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó el drama de dos hermanos.
razón los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín, y que algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer, yo elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Hermanitos por ahí, en similares condiciones a las nuestras, dentro de poco vendrán por estas tierras. Un tema de Bon Scott y los hermanos Young. What's next to the moon? Just one more chance to get to the moon.
resistir. Hay que resistir. Siempre. Resistiré hasta el fin.
Para todos vosotros que seguís apoyando esto con el paso del tiempo, sin importaros nada lo que haya que desplazarse, donde haya que ir, la pela que se haya que gastar en un disquito o lo que sea. Sabemos, siempre estaréis allí, siempre estáis allí. Gracias. Dime tú esta noche a dónde irás.
volvió a clamar, no habrá final, la magia no se romperá, todo está bien si tú estás aquí. Compartir con ellos esta aventura y con todos vosotros. Nos vemos siempre, siempre. Muchas gracias. Lorca Alegre, Rafa Díaz, Carlos y Armando de Castro, Andrés Valero y la banda sinfónica de Mislata. No les olvidéis, hacen una gran labor por la música.
Siempre hay algún gato encerrado por aquí. Bueno, ayer tocamos porque a petición de nuestros compañeros músicos de la Banda Sinfónica de Mislata, una piececita, bueno, que es clásica de toda la vida, pero también es una pieza clásica de Barón. Y a mí me gustaría que ellos compartieran el escenario con nosotros y nos animaran con movimiento, con baile, ya que nosotros tendremos que tocar algo muy clásico que se llama Las Tardes de Monty. Volvió el clamor, no habrá final, la magia no se romperá, todo está bien si tú estás aquí. Final.